Último momento. Último momento. Último momento. Muy buenos días a todo el auditorio de HCH Televisión Digital. Interrumpimos programación cuando son las 5 de la mañana con 30 minutos para darle a conocer noticia de último momento. Mucha atención. Continúan los accidentes de tránsito cobrando la vida de ciudadanos. Alex Cáceres nos informa. El kilómetro 20, carretera que conduce al departamento de Olancho, a esta hora de la mañana, un accidente de tránsito que ha dejado el saldo de una persona sin vida. Adelante, Alex. Gracias, buenos días, un gusto saludarles. Ubicados en el kilómetro 20, carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho, una persona muerto hace unos momentos, esta mañana, mientras se conducía a bordo de su motocicleta y se dirigía hacia la zona del departamento de Olancho, está esta rastra estacionada y no se percató esta persona y ha impactado con esta rastra y ha muerto en este sector. Una persona que se conducía en esta motocicleta color negra con amarillo, con placa MAW6732. Una persona de aproximadamente unos 25 a 30 años de edad. Viste pues un pantalón color azul para que su familia pueda identificarlo. Una chamarra, una sudadera color azul también para que usted pueda identificar esta persona. Un casco azul y se conducía en esta motocicleta que usted está observando. La rastra estaba estacionada y no se percató. Venía conduciendo seguramente a alta velocidad por el fuerte impacto y ha muerto en este sector. Usted está observando las imágenes a través de Hable Como Habla. Ya han llegado las autoridades de la Policía Nacional para hacer lo que en ley corresponde y a la espera de que vengan las autoridades de Medicina Forense para que se pueda hacer el levantamiento correspondiente de esta persona. Hasta el momento no se conoce la identidad del mismo, pero estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir para saber la identidad. De igual manera, avisarle a sus familiares por medio de la placa de la motocicleta, repetimos, MAW6732. Un joven ha impactado en una rastra y ha muerto de manera instantánea. En este sector estamos en el kilómetro 20 aproximadamente antes de llegar a Monte Redondo, carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho, al departamento de Olancho. Vamos a tratar de hablar con el conductor de esta rastra que estaba estacionado cuando se... Amigo, ¿no se percató el caballero de que estaba estacionada la rastra? Es que yo me quedé a medianoche. Me quedé a medianoche y estuve tratando de moverlo porque para bajarlo de acá y no cargue el aire el camión. Está brequeado ahí. Y ni yo me percaté, imagínense. Sí. Hasta que vinieron la policía y me levantó, me dice, me tocó la puerta y me dice, ¿qué pasó? Le digo yo, la policía, ¿qué pasó? Le digo, no, hay un hombre muerto ahí, no me di cuenta ahí, la verdad, para bueno, nada. Usted está estacionado en la mayoría. Sí, tiene en lo que corresponde en ley. De lejos, mira, el muchacho va a ver, sería que venía desprevenido porque ni frenó, y yo creo que no frenó el muchacho, por eso. Da pesar porque es una vida la que se pierde. Sí, yo. Bueno, es lo que estaba ocurriendo en este sector, carretera hacia el departamento de Olancho. Ya las autoridades están haciendo el levantamiento, ya han llegado los miembros del Ministerio Público a través de Medicina Forense para hacer el respectivo levantamiento que en ley corresponde. Desde este sector a esta hora de la mañana, junto a mi compañero Manuel Rojas y Miguel Ordóñez, vuelvo con ustedes al estudio principal. Gracias, Alex Cáceres. Le invitamos a que usted de inmediato sintonice HCH Matutino con el licenciado Eduardo Maldonado. A continuación.